Vamos a meterle un poco. Entró el BitTec, no es cierto. Jala bastante bien. Tiene buena potencia este. Muy buenas tardes, bienvenidos al canal de Pero Lo Maneja. Espero que estén teniendo un excelente día hoy. Hoy vamos a estar atrás de esta belleza de sedán deportivo, un 2022 Lexus IS 350 F-Sport. Y estoy bastante emocionado porque nunca he manejado, es uno de los mejores que tiene la Lexus en términos de sedán deportivo. Este es semi lujo. Este de aquí es un sedán que obviamente compite con el BMW Serie 3, Audi A4, el Acura TLX Type S. Hay bastante buena competición en este segmento, pero bueno, este de aquí me entrega porque es uno de los mejores sedans que ha creado, o típicamente japonés deportivo. Antes que sigamos, le quiero dar las gracias a la concesionera Barto Ford por prestarme este Lexus IS. Gracias a mi amigo Tim. Ya le voy a poner toda esa información y un enlace a su sitio de web en la descripción de abajo. Y además de que, a ver, aquí tenemos este sedán deportivo. Este es un IS 350 F-Sport del año 2022. Un sedán muy bonito, deportivo, lujoso. Tremendo carro que ha creado la Lexus. Claro, este es un diseño muy japonés que siempre me ha gustado desde que salió, lo rediseñaron en el 2021, estoy correcto. Este es uno de los mejores sedans que tiene la Lexus en términos de manejo deportivo, chiquito, compacto, porque no es un carro muy grande, es un sedán bastante compacto. Y bueno, empezamos aquí enfrente. Como ven acá, tenemos la parrilla gigantesca, que es el diseño ahorita de la Lexus. Está muy bonito, me gusta a mí, no se ve tan mal en este tipo de diseño. Tenemos las luces situadas en un cierto dinámico muy padre, que se ve muy japonés. Está el diseño de este Lexus IS, muy padre, todas las luces de LED ahí de proyector, muy bonito que está. Tenemos aquí abajo de este cofre un motor de 3.5 litros V6, ahorita que lo vamos a ver un momentito. Y aquí dando la vuelta a este Lexus, como están viendo aquí, tenemos unos rines deportivos de 19 pulgadas. Esto le llama, como es un staggered setup, pues es en inglés, ahí se lo pongo en español, no me acuerdo cómo se llama, pero son rines que están más anchos, o llantas que tienen más anchos atrás que adelante. Aquí enfrente tenemos una llanta, que esas son llantas Toyo extensas, son llantas deportivas de toda temporada. Son 235 milímetros de ancho aquí enfrente con este rin de 19 pulgadas. Como ven ahí, tenemos 13.2 pulgadas de rotor con 4 pistones de frenos. Muy bien, buen paquete que tiene de frenos. Y atrás tenemos llantas de 265 milímetros de ancho. Vamos acá atrás para que lo vean. Un rin más ancho, pero se ven igual, 19 pulgadas. Me gusta este terminado, es como un glosado gris oscuro. Muy bien que está el color de esta... de estos rines, muy bonitos. Acá como ven todo el diseño que tiene este Lexus, todos muchos ángulos que tiene este carro, un poquito de aluminio que tenemos aquí alrededor de las ventanas, como están viendo su antena acá. Y aquí como ven, lo vemos aquí de lado, se tiene muy bonito el diseño, como lo están viendo así, muy padre, está nalgoncito el carro. Y una de las cosas que más me gustó de este Lexus es el diseño de atrás, que me encanta estas luces que le dan, de cómo estamos, como de costa a costa, así muy padre que están en el diseño. Todo esto sí se ilumina de LED en la noche, está muy padre el diseño de estas luces. Acá como ven tenemos un spoiler aquí en negro, que es parte del paquete F-Sport que trae de este carro. Aquí como ven acá abajo, el difusor de atrás, tenemos doble escape, todo aquí está hecho con un glosado negro acá abajo, muy bonito que está. No es mi favorito color, especialmente para acá abajo, pero se ve muy bonito el color y cómo está terminado este Lexus, ¿no? Aquí tenemos como ese Electric Black y este 350. Muy bonito que está el trasero de este Lexus. Dale la vuelta, como ven acá. Aquí tenemos el ángulo más de estos, así como caderas anchitas del carro. Tenemos un quemacocos. Estas tienen unas ventanas un poco tomadas, pero me gusta el diseño de los rines, cómo se ve todo el carro deportivo. También se ven los espejos. Tenemos aquí color de la carrocería, un poquito de negro glosado, un poquito de aquí de aluminio con la luz intermitente aquí de revuelta, aquí metida y metido. Está muy padre el diseño del espejo. Como ven, tenemos el nombre de F-Sport aquí metido, que es el de muchos deportivos, ¿no? Obviamente está muy padre con los rines, todo se ve muy bonito, todo el diseño que tiene este Lexus. Y claro, como saben, hay varios modelos de este Lexus. Tenemos este, que es el modelo semi más alto. Luego tenemos el IS500, que ahora trae el motor V8, normalmente aspirado con 5 litros, con 472 caballos de fuerza.
Y luego tenemos un modelo más abajo, que es el modelo de cuatro cilindros turbo, que es el IS250, ¿no? Pero bueno, ese es el 250, está el 350, luego sigue. Luego tenemos un motor de 6 cilindros que salió en mi canal hace unos meses, ahí se lo pueden buscar, de este carro en tracción integral all-wheel drive, también lo hay. Un poquito diferente motor, pero ahí se van lo que es el mismo. No en esta generación, fue la anterior, antes de la rediseñada, que es el carro que hice en mi canal. Si lo quieren buscar ahí, búscalo por favor. Pero tremendo carro, me gusta mucho este Lexus, cómo está diseñado. Y aquí vamos a checar atrás la cajuela previamente. Aquí, ¿cómo? Tengo la llave conmigo aquí, dice F Sport aquí. Tenemos aquí, está cubierta en un, como un pouch aquí, como dicen, de piel, con cosido rojo, está muy bonita. Tenemos nada más para abrir y cerrar, para abrir la cajuela y el pot hold button. Pero vamos aquí a aguantar la llave un poquito, el botón, y se abre la cajuela, como están viendo aquí, que tenemos una cámara reversa también, como están viendo. Muy bien que está este Lexus. Aquí tenemos 11 pies cúbicos, ahí se lo pongo lo que es el nitos de tamaño de cajuela. Tiene bastante espacio para poner una bolsa de golf aquí, si lo cabe bastante bien. Como ven, tenemos aquí tapetes de goma que están aquí, que vienen, son de la Lexus, como están viendo. Y creo que acá abajo tenemos una llanta de refacción. Vamos aquí al SAR. Y sí, como ven, tenemos una llanta de refacción aquí, más pequeña, pero por el mínimo tenemos una llanta de refacción. Muy bien que está todo eso. Bastante espacio que tiene este cajuela acá atrás. Y además los asientos se bajan para abajo de una manera 40-60, estoy correcto. Pero está muy bien el tamaño esta cajuela de este Lexus. Como ven, está muy bonito. Bastante bien que se siente todo aquí, bien, todo bien terminado. Aquí tenemos una agarradera aquí para bajar la cajuela. Y aquí automáticamente se baja. Como ven acá el nombre de Lexus también. Todo esto aquí se ilumina en la noche. Muy bonito que está este diseño de estas luces. Y este spoiler también se ve espectacular. Y aquí llegando el cofre de este Lexus, vamos a abrirlo para ver qué tal está el motor. Vamos a quitarle la palanquita, abrirlo. Como ven acá la pintura tiene mucho metal metálico. Y también tenemos PPF, que es protección de pintura aquí enfrente. Y gracias a Lexus por poner asistencia hidráulica a este abrir de cofre. Y bueno, aquí tenemos el motor de 3.5 litros normalmente aspirado V6. Nos produce 311 caballos de fuerza, 280 libras-pie de torque. Y esto se va a una transmisión de 8 velocidades automática. Y tenemos tracción trasera o tracción al eje trasero, que como debe ser. Este motor se está dando en rendimiento 20 millas por galón en la ciudad, 28 millas en la carretera. Y se lo pongo lo que es en kilómetros aquí en la pantalla. Como les había mencionado, tremendo motor, muy buena reliabilidad. El otro motor que puedes agarrar en estos Lexus IS, tenemos el motor de 4 cilindros turbo con como 200, no mucho más bajo caballaje, es el motor básico. Luego sigue este motor, bueno, hay un motor, perdón, un poquito más bajo que este, que es el que trae el de tracción integral con 290 caballos de fuerza. Se lo pongo en la pantalla. Y luego tenemos el motor IS500, el motor de 5 litros V8 normalmente aspirado con 472 caballos de fuerza. Es el mejor motor que puedes agarrar en estos Lexus, un modelo especial. Vamos a bajar el cofre y súper limpio que está este motor con 30.000 millas que tiene, súper limpio que está. Pero bueno, ya aquí tienen el motor y bajamos el cofre. Y bueno, vamos a darle una rápida checada a los asientos de atrás de este Lexus. Como ven acá, esta tiene la piel roja que se llama Circuit Red. Es una piel muy bonita en rojo. No soy muy fanático de la piel roja en carros, pero esta se ve muy bonita. Tiene una textura y un acabado muy bonito. Luego se ve lo que se llama la calidad del carro. Luego se nota, se siente, ¿no? Está muy bonito este interior, aunque esté en rojo. Como ven acá, asientos deportivos, no hay mucho espacio como tal, pero bueno, vamos a entrar rapidito para ver qué tal está de espacio. Vamos, está un poquito compacto. Uy. Y aquí adentro de este Lexus, y ese, bueno, sí está un poquito corto en espacio. Yo mido 5'11 y apenas me queda una pulgada de espacio y creo que el asiento está donde debe de estar. Acá atrás nada más tenemos salidas de aire, lo único que hay acá atrás, no tenemos ningún tipo de puerto USB ni nada de eso. Nada más hay luces aquí arriba y es lo único que hay. Me gusta que está el techo en negro, por lo mínimo no se mancha. Como ven la piel, todo el interior está bonito, sale luego se siente la piel muy buena calidad, que se siente suavecita. Entonces aquí está como en rojo, que no me fascina mucho, me gustaría esto que vea así mejor en negro, pero no se ve mal en rojo. En términos de paso de cabeza, está un poquito corto, un poquito más, y sí me topo aquí con lo que es el techo, pero aún así no está mal, por si va a llevar un par de personas más, más pequeñas, no hay problema, o niños. Ya que está todo el tablero de Lexus, muy bonito. Tenemos un quemacocos acá arriba, como están viendo, está bastante decente este Lexus. Y aquí en medio sí tenemos aquí para bajar, y tenemos aquí para poner tus codos, y tenemos aquí un portavasos también, si lo saco aquí. Como ven acá tenemos un portavasos que está bastante bien este Lexus. También tenemos aquí para poner tu, lo que es tu cabeza para descansar y eso. Muy bien que está el interior de este Lexus, pero bueno, vámonos para enfrente.
Y aquí llegando al lado del piloto, vamos a abrir la puerta. Como ven acá, tenemos los mismos terminados, el mismo costura roja aquí, como ven. Muy bonito que está todo esto aquí, muy padre que está. Lo que está, o sea, no me gusta, no se ve mal el rojo, pero simplemente no es mi color favorito. Prefiero un subtle brown o algo así más mejor, o el color blanco que ofrecen en esto. Eso también está muy bonito. Padre que está todo esto. No hay mucho lugar aquí para poner tus cosas, para almacenar, pero esto está nada mal. Controles para tus ventanas y tus espejos. Como ven acá, tenemos aquí el nombre de Sport aquí puesto en la puerta en aluminio. De aquí entrando un poquito más aquí al interior, como ven, los asientos son deportivos con piel perforada, muy bonito que están. Se calientan y se ventilan también, como ven acá. Tenemos el quemacocos, aquí como ven, el volante también está cubierto en piel, piel perforada. Y tenemos aquí la costura roja, que está muy bonita. Y aquí, como ven, también tenemos un poquito de aquí de costura roja aquí en el tablero, muy bonito que está. Todo esto es de piel real, no se siente suavecito, suavecito. Me gusta el diseño de la salida de aire, está muy bonito aquí en redondo, muy padre. ¿Cómo controles para tu luz? Todo tipo de cosas aquí abajo, para abrir todo eso, pedales de aluminio. También tenemos acá abajo deportivos. Muy bien que está este Lexus, pero bueno, vámonos para adentro. Y bueno, ya estamos aquí dentro de este Lexus IS. Muy bien esto que está, tiene unas ergonómicas bien. Es un poquito más compacto el carro, se siente mucho más apretado, por ejemplo, que mi Serie 3 de la BMW del 2011. Sí está más compactito, no se siente tan amplio, pero está muy bien, se siente bien acabado. Luego lo siente la calidad del interior de este carro en términos de los terminados, la claridad de la piel, el tablero, todo el toque táctico, se siente que tienes un carro de calidad, ¿no? Luego lo se siente eso. Yo creo que un poquito más que la BMW, honestamente. Bueno, de los nuevos, ahí se va, pero sí, para el año que tiene este carro, 2022, tiene unos acabados muy bien. Como acá, las ergonómicas están muy bien. Tenemos todo buen tablero, buen diseño, pantalla grande de 10.3 pulgadas. Joven, tenemos muy buena visibilidad, especialmente con el quemacocos. La piel se siente muy bonita y es suavecita que está la piel. Pero bueno, antes que sigamos, vamos a prender el carro porque ya está agarrando el color un poquito. Y así prendemos el carro y tenemos un poquito de aire para que todas las pantallas se prendan. Y a la misma vez tenemos un poquito de ventilación. Pie en el freno y acá tenemos el Start Button. Y empezamos este Lexus aquí para aderezar un poquito el volante. Y todas las pantallas se nos encienden. Acá ve los gráficos que tiene aquí la Lexus, muy padres. Y acá tenemos aquí todo semi-digital y este... análogo, pero está muy bonito aquí todo el tablero, vamos a ver el tablero, que cómo se mueve. Pero es que sigamos y vamos a cerrar la puerta para que tengamos un poquito de aire, pero vamos a primero escuchar este V6 normalmente aspirado. Se oye bastante rico ese V6, muy bien que se oye ese V6. Vamos a cerrar la puerta. Bueno, ya que tenemos la puerta cerrada y un poquito de aire acondicionado, y vamos aquí a prender, tenemos mi asiento en ventilación en nivel 1. Tenemos 3 niveles de cada de calefacción o de ventilación, como está viendo ahí. Pero muy bien que está este interior. Aquí brevemente nada más les digo, muy bien que está todo el aquí la costura que tiene aquí roja. Todo está buen suavecito, luego lo siente la calidad. Pantalla de 10.3 pulgadas, como les había mencionado. Aquí tenemos todo tu sitio de entretenimiento, navegación. Muy bien, todas las cosas que tienes aquí de la Lexus. Tenemos aquí un reloj análogo que se me hace muy elegante, bonito. Se ve aquí buenas salidas de aire con un poquito de aluminio ahí, como están viendo. Todos los botones que tenemos aquí para controlar central, para controlar tu aire. Tenemos aquí un tacto aquí, como ven aquí, medio interesante, que le puedes apretar y sube la temperatura. O te puedes ir por nivel así directo. Aire de dos zonas automático. Como ven acá, tenemos una tocadora de CDs aquí, interesante. Este carro trae un, vamos a ver cómo, aquí tengo lo que es la calcomanía de cómo fue, o el papel de cómo fue hecho este carro. Este tiene unas bocinas, un sistema de Mark Levinson de 17 bocinas. Se ve bastante bien, vamos a escucharlo. Soy espectacular esta radio, uno de los mejores que he escuchado en un buen tiempo. Bueno, aquí a la derecha tenemos dos modos de manejo, tenemos Eco, tenemos Normal y Sport. Vamos a ponerlo en modo Sport porque es el tipo de canal que somos. Y acá al lado tenemos el botón para apagar tu tracción. Y tenemos aquí para la nieve. También tenemos aquí para ponerlo en Hold. Para cuando llegas a una luz, nada más le tengas que sacar el freno del pedal. Ya tenemos portavasos, está mi teléfono. Y aquí tenemos la transmisión de 8 velocidades. Y acá abajo tenemos aquí la consola aquí para también controlar tu pantalla de aquí en medio. Como ven acá ponemos Home. Y aquí te puedes ir a Quick. Es interesante que tienes este control y también es control de mano, ¿no? Touchscreen, como se dice, ¿no? Pero bueno, eso es lo que está la Lexus ahorita. Acá abajo tenemos una guantera, aquí tenemos aquí una piel bonita, como ven. Y también tenemos acá dos puertos USB con un puerto, un auxiliary, y tenemos 12 voltios también de conexión ahí. Y un montón de cosas acá, un buen lugar para poner cosas. Tiene como un tipo de, no sé cómo se llama, una tela muy interesante que está ahí adentro para que no se corran sus cosas. Pero muy bien que está el interior de este Lexus. Aquí llegaron a la
volante está muy bonito, el volante es perforado a la piel, como ven, cosido, como les había comentado. Tenemos paletas acá atrás para la transmisión de 8 velocidades, control para cluster aquí, para tu sistema o el cruise control adaptivo. Si ven acá, esta pantalla aquí, como ven, el carro tiene 30,545 millas, así que ahí se lo pongo en kilómetros, pero realmente no tiene mucha. Ya está súper cuidado el carro, como ven acá, no tiene ningún tipo de acabado, no tenemos nada así hecho, está ahí, está bastante bien el carro. Como ven acá, si le ponemos aquí en el S, se mueve toda la pantallita aquí, muy interesante. Acá te da varias cosas que uno le puede cambiar, settings y todo eso, bastantes cositas que tiene, pero está muy padre cómo se mueve todo el tacómetro, así como un movimiento interesante, muy padre que está. Ese es un detalle de los diseños de la Lexus. Está muy bien el carro, me gusta mucho. Antes que sigamos, vamos a ver este carro ahorita, como les había comentado, tiene esas millas, 30,500 y feria, y están pidiendo $43,000 por este carro usado, como lo están viendo, ¿no? Aquí tengo lo que es el build sheet de cómo fue, bueno, de cómo originalmente fue, o aquí el precio original de este carro. Como lo están viendo, estos empezaban de $43,200, un 2022 Lexus en Ultra White. Tienen las opciones de 2,700 por este sistema de navegación con las 17 bocinas, 1,300 por el Panoramic View Monitor, 500 por la pintura especial, $1,100 por el quemacocos, $295 para los tapetes de goma que vimos, y luego tenemos el Paint Protection, $450, y tenemos los Cargo Locks por un precio total de $51,050. Ese lo pongo lo que es en pesos mexicanos actuales, pero bueno, no está mal por el precio de este carro, lo que es obviamente el precio original del carro, todas las opciones que traía. Este no trae la opción de la suspensión adaptiva ni nada de eso, pero bueno, tiene muy buenas opciones este carro. Y como lo ven, o sea, por $43,000 está bastante bien de precio, semi usado. Realmente está nuevo, el carro tiene un poquito de millas, pero realmente es un carro que tiene mucha durabilidad y está muy bien en términos de calidad y todo lo que es, ¿no? Pero bueno. Y bueno, vamos a dar la vuelta en este Lexus IS350 F-Sport. Vamos a agarrar y poner primero nuestra transmisión en cámara trasera. Aquí, como les habían dicho, muy buenas gráficas que tiene la cámara. No tiene mucho sentido. Aquí vamos a apagar. Aquí no sé si puedes aquí prender tus... Eso sí tiene la cámara bien. Tenemos sensores y una cámara M360 aquí, como están viendo. Vamos a dar la vuelta de este lado, para irnos de este lado. Como ven, tenemos sensores, pero no sé si están tan apagados o no. Yo me refiero a que están apagados, pero no los encuentro. Pero bueno, no importa. Aquí estamos para ver cómo se siente este Lexus. Y bueno, vamos aquí, vamos a dar vuelta en este chulada de carro. Muy bien que se siente cómodo. El carro se siente más compacto aquí en la cabina, o sea, un poquito más apretadito, pero no está mal en términos de ergonómica, así como se siente. Los asientos están muy cómodos y, como les había mencionado, se sienten bien en términos con la calefacción y todo eso. Se siente muy, muy suave el carro, o sea, muy cómodo. Y luego también se siente luego que está refinado el carro, de calidad. El volante se siente espectacular en las manos. Los espejos tienen buena reflexión. Tenemos también punto de ciega ahí también en los espejos. Y que muy buena les pone. Estamos de modo sport. Vamos a ver cómo se agarra aquí este carro. Un poquito bien el carro. Siempre me agarran carros aquí para dar vuelta, pero se siente bastante compacto el carro. Y luego se siente que se agarran las curvas. Y suena muy bien. No creo que tiene un escape deportivo. Creo que sí. Le tienen un poco más. Pero ve todo muy bien. Se siente bien el carro, es planteado. Vamos a ver, no hay nadie, no está alguien atrás, pero más lejos. Vamos a aquí poner un poquito de freno. Pero se siente muy bien. Vamos a meterle un poco. Entró el VTEC. No es cierto. Jala bastante bien. Tiene buena potencia este V6. ¿Te acuerdas? Son 311 caballos de fuerza, 280 libras-pie de torque. Siente bastante, como que llega a las 4000 y se abre la toma de aire segunda, algo así como tipo VTEC, y empieza a revolucionar mejor ahí donde tienes la buena potencia de este V6. Pero siente muy bien el motor, honestamente. El carro siente planteado, la suspensión está suave, pero a la misma vez está firme, tiene muy buena, o sea, se siente bastante bien balanceada entre la firmeza y lo cómodo del carro, ¿no? Pero muy bien que se siente este carro. Como te vamos a hacer las palanquitas un poquito, pero wow, está muy padre este Lexus. Como les digo, yo he manejado BMW Serie 3 por muchos años, y esta es la primera vez realmente que estoy atrás. Es un Lexus moderno con el motor correspondiente y tracción trasera, ¿no? Y una suspensión deportiva, ¿no? No es la adaptiva, pero pues, se siente muy bien el carro planteado. En términos de ergonómicas, me gusta mucho el tablero. O sea, ya está un poquito más viejo, pero tiene muy buenas, la piel que tiene acá arriba, la calidad que tiene el motor. Luego se siente, ¿no? Vamos aquí a darle un poquito y metemos un poco. Muy bien que se siente el carro. Ahí vamos, ahí vamos.
muy suave la transmisión, o sea, no se sienten los cambios, muy bastante suave en su cómo trabaja, y el motor se siente muy bien, o sea, suavecito el motor, no tiene vibración, está muy calmado, no hay mucho ruido de aire tampoco. Vamos a un poco de velocidad, porque ahora siente la estabilidad, se siente espectacular. Creo que tenemos el sistema de monitoreo, aún no me va a arreglar, pero wow, se siente bastante planteado el carro. Uf, sí, se siente luego, luego divertido, juguetón. Claro, es un carro Sport Sedan deportivo que, bueno, realmente tiene la... Aquí se le ponen las palanquitas. Ahí está acaparada la gente. Está levantando a alguien, pero bueno, se siente bastante bien. No responde súper rápido como la de la BMW, la CIA, pero... Sí, la transmisión no es súper rápida, pero por lo mínimo te da la opción de manejarla manual, ¿no? Obviamente. Vamos a cambiar a ponerla en dos. Creo que automáticamente se va a manual, o automática, perdón. Si le metemos aquí. O sea, tiene buena potencia motor, le toma un poquito en revolucionar, pero ya que llega a esas 4000, 4500, luego como que tiene más, se agarra la potencia, tiene muy buen poder arriba en las revoluciones, ¿no? Pero en términos de cómo se siente el carro, muy estable, callado, refinado, se siente completamente, está un carro moderno. Me encantan los espejos, cómo se ven. Claro, comparado a un BMW, bueno, no tiene esa potencia de esos motores turbo, claro, pero bastante bien, o sea, muy bien que se escuche el motor, muy buena... Sonido que tiene el escape, el carro se siente deportivo, planteado. Y lo que más me gusta, ¿no? Se siente muy bien el carro, honestamente. El volante se siente bien, me gusta cómo está de diseño. Muy bien que está este Lexus, honestamente. Me está gustando más de lo que yo esperaba, ya que llevo rato manejando BMWs y de serie 3, ¿no? Deportivos. Mira, se pasó, pero bueno, así que le metemos aquí. Muy bien, uff. Rico que se siente este carrito. Rápido los cambios. Y tiene un buen torque. O sea, el torque se siente luego, luego. Ya revita, jala muy sabroso el carro, honestamente. No se siente que le falta potencia, ya que lo revolucionas bastante. Pero tiene, o sea, no es el torque de los motores turbo o algo así. Pero muy buen motor todavía, honestamente. Y claro, me gustaría manejar el modelo V8 de este carro, el que trae el 5 litros con 472 caballos de fuerza, o sea que tiene mucho más caballaje. Se sabe sentir muy bien. Claro, un poquito más pesado por el motor, pero aún así, este carro tiene muy buena estabilidad. Honestamente, no se siente muy pesado. Está pesando como 3800 libras este carro, así que no tiene un peso mucho mayor. O sea, no es el más ligero, pero tampoco es un carro muy pesado, ¿no? Para los del peso de hoy de los carros deportivos, un BMW, todos los carros ahora pesan un buen, casi 2 toneladas por un carro deportivo. Muy calladita la cambio de direccionales, como están viendo ahí, muy calladito, refinado, todo se siente muy, el táctico, todo está una calidad impresionante de este Lexus. Y eso que ya es una arquitectura ya un poco más viejita, pero aún así se guarda su buena calidad. El táctico se siente muy bien, el carro está muy deportivo. Y aquí se le metemos, responde bien la transmisión en deportivo. Sí, muy bien, frenos. Sí, tiene la potencia de los frenos, luego se agarran, tiene buena pastilla los frenos. Wow, impresionado con este Lexus, más de lo que yo esperaba, honestamente, de cómo se siente este Lexus. Ya llevando rato manejando BMWs, pero aún se siente bastante bien este carro, honestamente. Pero bueno, en conclusión, muchachos, déjame saber si alguien tiene un Lexus de este tipo, cómo le ha salido, si les gusta. Y por el precio de 43,000 dólares, se me hace bastante caro. Está entero este carro. Claro, tiene 30,000 millas, pero aún así está súper bien. Pero bueno, una vez más, gracias a la concesionaria Bart of Ford por prestarme este Lexus. Gracias, amigo Tim. Y bueno, muchachos, muchas gracias por estar aquí conmigo. Espero que os haya gustado esta reseña de este Lexus más breve, pero quería darles mi versión de cómo maneja este Lexus. En las pensiones se siente un poquito más fuerte, pero bueno, está muy bien este Lexus IS350. Pero bueno, muchachos, si han llegado hasta acá el video, muchísimas gracias, te agradezco con todo corazón. Si no han hecho, déjenme un comentario, déjenme un like, déjenme saber qué piensan de este Lexus. Y bueno, empezamos a darle a otros carros. Que pasen un excelente día. Gracias por estar aquí conmigo. Y aquí concluimos este video. Y nos vemos en el próximo. Bye bye.